Buenas, gente, y aquí estamos de vuelta en la segunda temporada de Project Zomboid con nuestro amigo Emea Barraquillas, chicos. Bien, antes de salir, que está lloviendo aquí como si no hubiera un mañana. Bueno, recordad, la comisaría nos saltó las alarmas, así que va a estar un poco complicado. Estamos aquí, como veis, y bueno, pues vamos a ir al colegio a ver si conseguimos sacar alguna máquina de agua, ¿vale? Después daremos una vuelta por aquí, No sé si mirar esto, que esto no lo llegamos a ver qué es lo que hay. Luego vendremos por aquí y recogeremos el camión, ¿vale? Vamos a ir en la furgonetilla. Si no recuerdo mal, creo que habíamos dejado una furgonetilla. Luego no sé si tendrá combustible. Creo que sí, creo que los dejé con algo de carburante. Vamos a ver si somos capaces. Ahí está. Vamos a ver. Y sobre todo, vale, arranca, arranca, perfecto. Eso está bien. Pues venga, vámonos para allá. Tenemos, como veis, el morro. Roto no, lo que está un poco después de roto. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Vamos a ir por aquí con cuidadini. Con cuidadini, chicos. Con cuidadini. Se me pasa por mirar donde no debo. Hostias, que te he atropellado, perdón, perdón. Bueno, hoy estoy espeso, chicos. Hoy estoy espesillo. Venga, vamos a dejarlo con la carga aquí atrás, ¿vale? Yo creo que aquí es perfecto el sitio. Vamos a ver. Vale. Perdona, que te he atropellado. Ay, ay, ay. Cosas mías, cosas mías. Tenemos que fumar, chicos. Pero bueno, primero vamos a encargarnos de esta buena gente que hay por aquí. A ver, no, no se levante, señora y señor. Toma ahí, toma ahí. Y ahora, ostras, ¿a ti qué te ha pasado? Uy. Toma ahí. Batazo, que te crió. Madre mía, ¿dónde estoy apuntando yo, tíos? Vale, vamos a ver, necesitamos fumar. Pues venga, vamos fumando, espero. La lirura lo leiro. Vale, creo que no hay nadie más, ¿no? Vamos a comprobarlo, por si acaso. Vale. Pues venga, vamos a entrar aquí al instituto, al colegio. Ok. Y a ver si vemos la máquina de agua, que creo que sí que había, ¿verdad? Efectivo, Wonder. Pues nada, solo nos queda recoger la maquinota de agua. Tarirorarorairo, que me pesa un huevo. Tarirorarorairo, esto pesa mogollón. Uy, se está entrando agua y todo, tiene esto. En fin, venga, vamos a dejarla aquí, el dispensador de agua. Que pesa como 7 demonios y medio. Vale, vamos a ver si hay alguna más, ¿vale? Un vistacito rápido. A ver. Anda. Aquí seguramente ni me puse, ¿no? Pepinillos que no están podridos. Pues mira. Comer un cuarto. ¿Por qué no? No están podridos. Pues hay que aprovechar, chicos. Que nos tienen que dar, ¿eh? A ver qué hay aquí. Nada. Y nada. Y aquí, pues, ¿qué habrá? Supongo que será lo del colegio. Mira, pues esto yo no lo llegué a ver. Dios, qué pasote. Bueno. Mira, ya que estoy, vamos a llenar la botella con agua. Ahí está. Perfecto. Venga. Tarirorarorero. Nada, ya os digo, ¿eh? Un vistazo muy, muy, muy rápido, ¿vale? Patatas fritas y refresco. Refresco me lo llevo. La patata frita no tanto. A ver qué hay aquí. Fregona. Bueno, esto sí que me lo puedo. Nos puede venir bien para en un futuro, pues limpiar todo esto. Martillo. Vale. Y desatascador. Pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué queremos esto? Vale. Espera. Vamos a ver. Sí, aquí. Aquí en principio esto es la biblioteca. Esto no sé ni qué carajos es. Aquí creo que entré, ¿no? Por aquí creo que llegué a entrar. Vale. Vale, no parece que haya nada por aquí. Vamos a mirar aquí por si acaso. Y nos vamos ya, ¿eh? Bueno, todo eso es comida que está podrida. Entiendo. Trapo de cocina. Harina, leche evaporada, polvo para hornear.
Leche condensada. Venga, esto me lo llevo. La harina quizás también, ¿no? Porque al final esto nos puede venir bien. El polvo para hornear. Venga, pues también me lo llevo. Sí, total, ¿qué más nos da, no? Aquí podemos poner, ponemos cualquier cosa. A ver qué hay aquí. Podrido, podrido. Claro, esto está todo más podrido que podrido. Bueno, nos vamos, chicos. Abrimos por aquí y nos fugamos. Vale, pues hacemos el plan que tenemos, ¿vale, chicos? Miraremos ese sitio de ahí y, oye, lo que encontremos, tíos. Y luego ya nos iremos ya para la base y empezaremos ya a fortificar. Ya teniendo el dispensador de agua, para bastante agua y demás, pues, oye, joder. Niquelado, ¿eh? A ver, esto, y esto, para adentro. Toma vitaminas. Vale, y tendremos que abrir el cóctel 1. Vamos a comerlo. Bueno, tenemos pepinillos por aquí. Pero bueno, ya que hemos abierto esto, vamos a comer todo. La lata del cóctel de frutoides. ¿Ah? Y bueno, pues a ver qué sacamos de ahí. Venga. Vale, vamos a ver, chicos. Vamos a sacar un segundito del mapa. Tenemos que ir por aquí y después mirar esto de aquí a ver qué hay. Vale. Pues nada. Como es azul, creo que el azul es como servicios, ¿no? O algo así. La verdad es que ni me acuerdo, pero bueno. Gigamar. Ostras, tú. A ver. Pues no sé. Al banco. A ver qué hay por aquí. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Esto no sé lo que es. Y el otro edificio, que tiene que estar por aquí. Vale, esa es una iglesia. Y esto no sé lo que es. Se supone que es un... Coño, hasta luego. Hasta luego. Gigamar. Ostras, pues igual aquí al Gigamarking este... Al mega... Ostras, una ambulancia. Ostras. Esto de aquí nos puede venir bien, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver si podemos abrir la ambulancia. Botella vacía. Oh. Bolsa de trauma. Oh. Pa' dentro. Venga, cógelo todo antes de que vengan aquí. Y Cordel también. Venga. Vamos a darle de hostias. Como panes. Toma. ¿Quieres otro? Toma. A ver, que aquí viene más gente. Hola, gente. Toma. Bueno, al menos estés cayendo al lado de una ambulancia, ¿eh? No os podéis quejar, ¿eh? Señora, debería de tratarse lo que tiene ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cuchillo de caza. Para no variar. La ambulancia seguramente estará podrida, pero bueno. Y sin llaves, pero... Vale, hay que bajar, ¿eh? Pero de aquí cogeremos mapa anotado. Perfecto. Pillaremos el mapa anotado. A ver que si es de aquí, pues mira, oye, algo que podríamos llegar a sacar, ¿vale? Señor, no moleste, no moleste. Anda, si tenemos ahí un camarero. Camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Mira. Toma. Ahí tu cabeza para hoy. Toma, camarero. Camarero. Toma, señora. No me moleste cuando estoy viendo caer la lluvia. Por favor. Madre del amor hermoso. Venga. Pues nos montamos en la ambulancia. Y vamos a ver. Como digo, vamos a guardarnos aquí el mapa anotado. Unas venditas, toallitas de alcohol, pañuelo, que esto nos puede venir bien. Y un cordel, que no sé para qué servirá, pero servirá para algo. Y estamos aquí, vamos a ver el mapa anotado. Consultar mapa. West Point. Centro médico. Pero claro, esto... Creo que vivía aquí.
Pero claro, esto nosotros no estamos en West Point, ¿verdad? A ver. Creo que no, ¿no? No, no se parecen las calles en nada. No, ni de coña. Sí que tiene lo del río por aquí y tal, pero no. No creo, vamos. No, ni de coña. Venga, fuera, 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 fuera. Salimos de la jambola ya. Vamos a dejar toda esta mierda por aquí, que nos pesa un huevo. Ay, MA, tío. No puedes llevar nada, ¿eh? Te pesa el culo. Bueno, tengo aquí latas, ¿eh? O sea que me da igual si lo dejamos aquí. Total. Eso sí, las latitas estas que están por aquí abiertas, pues mira, para vosotros. Toma, topa a ti. ¿Eh? Para que luego digas que no te regalo nada. Perfecto, chicos. Vamos a ver, vamos a entrar por la puerta principal. O la puerta principal era el otro. Hostias. O la puerta principal era el otro lado. El otro lado, ¿no? Tiene toda pinta que ataca. Bueno, no pasa nada. Vamos a por estos chulos de playa. Toma, chuleta. Que soy MA Barracas. Toma. ¿Quieres otra hostia? ¿Quieres otra hostia? ¿Quieres otra hostia? Y tú también. Venga. Así. Ostras, analgésicos. Perfecto. Qué tío más majo. A ver, vamos a por este. Toma. ¿Quieres más? Toma ahí. Mapa anotado. Consultar ítem. No, quieto parado. Consulta mapa. Louisville. Claro, nosotros no estamos en Louisville. Pero bueno, no está mal. A ver qué hay aquí, en el este. Si es que esto puede llevar algo. Puede llevar una mierda. Pues nada, vamos a intentar entrar, ¿vale, chicos? Vamos a entrar por aquí y por aquí y... Vale, esto está cerrado. Pues vamos a coger el coche y vamos a entrar por atrás. Y un mini cochecito. Y qué buen cholo. Venga. No quiero atropellaros, ¿eh? No me toquéis las bolings. Vamos a ir repartiendo. ¡Hostia! ¡Hostia! Que se me ha ido el muñeco pa' Cuenca. Sí, señor. Señor. Toma. Dios, eres duro de cojones, tío. Venga, fuera, hombre. A ver, señora. Toma ahí. Toma ahí. Venga. Madre mía, lo que nos ha aguantado la tía esta, ¿eh? ¡Sal leche! Esto no tanto. Vale, nada. Y a ver qué tienen estas dos bellas personas. Nada. Mira, el cocinero se está intentando, ¿eh? Abrirme la puerta. ¡Qué tío más majo! A ver, vamos a ver. Usted. Che, se mira pero no se toca, ¿eh? Hoy estamos como que no estamos, ¿eh, tíos? Mira, el chaleco de Gigamar ese. Este es el cocinero de Gigamar este. Toma. Prepárame unas chuletas de zombie. Venga. ¡Hostia! A ver, tú, coletas. A ver, tú. De Kentucky Fried Chicken. Ven para acá. Ven para acá. Muy bien. Nada, no me tenéis nada. Quitar los cristales rotos. Que no me quiero luego romper la manopla. ¿No los he quitado? Vale. Bueno, pues estamos aquí en el Gigamar este. Molón, molón, como veis. Molón, molón. Toma. Señora, no vacile, ¿eh? Mapa de Louisville. No me interesa. A ver qué hay aquí. Cigarrillos. Una revista, ¿por qué no? Retales de tela, ¿vale? Bolsa para comida, periódico. A ver qué hay aquí. Cepillo de barrer, retales de tela. Venga, me las llevo también. Y aquí, caja de tornillos. Importante, que puede sernos muy útil, tíos. Muy útil. ¿Qué hay aquí? Coño. Refresco. Venga. Aquí nada. Botella con agua. Venga.
aquí nada. ¿No? No. Aquí. Podrido, podrido y podrido. Este sí que es un podrido. Le abrimos la puerta, ¿no? Venga. Y ahora le damos aquí de hostias. ¡Hola! Toma, cocinero. ¡Cocinero, cocinero! Así me gusta. Que cocines bien. Cristales rotos, bolsa de pachura. Vale, aquí estará toda la despensa de comida. Así que me las voy a llevar. Mira tú qué bien. Ostras, pues al final nos ha venido bien venir para acá, ¿eh? Me cachis en la mar, tíos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Porque, claro, al final, comida sí que vamos a tener y demás, todo lo que queramos, pero telita, tíos. Cacahuetes, regaliz negro, bastón de caramelo. Venga, me lo llevo. Unos cacahuetes, que esto, en teoría, son semillas, ¿no? En teoría. Tras, tras, y para adentro. Bueno, lo que... Los viajes que tengamos que hacer, tíos. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, perfecto. Dios, perfecto. Venga, cuantas más latas, mejor para todos los demás. Granos de café. Cubiertos de chocolate. Hostias, qué bueno, tío, qué bueno. Aquí hay como tubos y demás, ¿verdad? Y luego no hay ni un puto tubo, pero bueno. Vale, ya no nos cabe nada más. Hay que descargar todo en el coche. No pasa nada. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, esta es la cocina, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, del tinglao este. ¿No? Donde preparaban los... Pues... las tartas y la de Dios es Cristo. Pues toma. Tarteame esta, señora. Vamos a por el chulito este, de playa. Toma, chulito de playa. Coño, hasta luego. Dios del amor hermoso, pero esto, ¿qué es esto? Venga, vamos a ir viendo. Venga, venid con papi. Mira, un agente de la autoridad. Toma. Toma. Agente de la autoridad. Venga, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El coronel Decker me quiere perseguir, ¿eh? Pero no, no lo va a conseguir. Estamos con peso, asustadillos y demás. Vale, venga. 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 Perfecto, perfecto. Mira, mira. ¡Ostras! Pero tío, ¿qué te ha pasado ahí? Toma. Yo te lo quito. Espera, que tiene un bichito ahí. Pumba. Toma. Venga, perfecto. Estamos cagaditos, cagaditos de miedo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. A ver, la gente de la autoridad. Nah, no tiene nada. Bueno, igual no era ni la gente de la autoridad, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale, no tiene nada este hombre. Tenemos que comer, tíos. Tenemos que comer. Vamos a comer los pepinillos, comer todo. Que no será mucho, ¿vale? Pero bueno, oye, menos de una jodida piedra. Venga, vamos a ir dejando todo esto para acá. Que bueno, tiene lo suyo, ¿vale? Vamos a ver cuánto nos queda. Venga. Queremos fumar, queremos fumar. Tenemos ganas, ganas, tenemos ganas de fumar. Bueno, gigamar, tíos. Gigamar, ¿eh? Que lo veáis, todo bien bonito, todo bien precioso. Esto está todo podridísimo, así que queden por saco. Vamos a ver, esta buena mujer. Este tenía una llave. Y nos quería no dejar la llave, ¿eh? Toma, señora, a ver, no fastidie, ¿eh? Váyase a la sección de congelados. Señora. En fin, todo podrido, pero aquí entiendo que no habrá nada podrido. Mochila escolar. Yo para qué quiero eso. Venga, esto para adentro. Que al final la bebida es de lo mejorcito que nos puede venir, tíos. A ver. Taza para té. Bueno, los cuencos vacíos. ¡Ostras!
Tutti pa' mí. Venga, me voy a llevar el cuenco vacío, tíos. Las gominolas y demás, por culo, que luego engordamos. Ya solo me faltaba esto. Aceite de oliva. Interesante. Material, papel de aluminio, que igual se necesita para algo. O igual no. Quién sabe, pero yo me lo llevo. Un poquito de harina. Cacao en polvo. Trapo de cocina. En principio, vamos. Lámparas. Una lámpara, tú. Mochila escolar. ¿Qué hay aquí? Cuenco vacío. Venga, también me lo llevo. Que nunca viene mal. Espátula. Nada. Venga, para adentro. Tenemos otra vez hambre, tíos. Madre mía. Venga, ¿qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Pues sardinas enlatadas. Abrir uno. Venga, sardinitas, ¿no? De hace unos días que no comemos sardinitas, tío. Venga, pues comer todo. Ñampa, zampa, zampa, ñampa. Qué rico. Venga, perfecto. Cubo de Rubik, yo-yo, espátulas, manoplas, paquete de lentejas, cereales, café. Venga, esto sí me lo llevo, las lentejas y alubias y demás, pues hombre. No estaría mal, pero tampoco, no sé si ponerlas luego a hacer y demás. Hombre, entiendo que dará más, ¿no? Pero carga, carga. Venga, vamos a cargarlo. Y nos vamos ahora al furgón para descargar todo esto. Venga. Vamos. Con cuidadito. Cuidadini. Cuidadini. Bueno, ya veis, tíos, ya veis. Poquito a poquito, ¿eh? Hoy me parece a mí que al final mi plan, lo que quería hacer, pues se va a quedar para hacer aquí. Solamente aquí, tíos. Qué pasote, ¿eh? Bueno, en fin. Es lo que hay. Y esto también. Estamos petando, ¿eh? El maletero del coche. Sí que me vendría bien encontrar otro de lo del agua y demás, pero bueno, en fin. A ver si lo encontramos en algún momento dado. Venga, vamos a ver qué hay aquí. ¡Ostras! Vinagre y todo eso. Caramelos. Sonría para qué quiero. Levadura. Lata de avena. Bueno. Harina. No sé, ya os digo, no sé si servirá para algo. Yo me lo voy a llevar, por si acaso. Que luego habrá recetas y todo ese rollo. La verdad es que ya sabéis que por lo menos la otra temporada que hicimos, tampoco es que nos pusiésemos a cocinar ahí como si no hubiera un mañana, ¿vale? Pero bueno, llave de cruz. Linterna, venga, esto me lo voy a llevar. Bueno, incluso los teléfonos electrónicos. Esos, pues bueno. La llave de cruz, aunque creo que de esas tenemos alguna. Pero bueno, ostras. Las semillas me las llevo. No sé dónde me he cogido las otras semillas, pero bueno. Vale. Vamos a ver aquí, que esta es la sección mantequilla. Claro, pero la mantequilla está podrido. Margarina. Es que está todo esto podrido, tíos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nos queda por mirar por aquí, ¿no? Creo. Vamos a ver. Sí. Refrescos variados. Perfecto. Perfecto, tíos. Vale, vamos a ver. Sartenaco. Bueno, podríamos llevarnos las sartenes. Las ollas, ostras. Pues ollas no tenemos ni una, Habrá que llevarse de vez. En algún momento dado, habrá que llevarse esto para adentro. Alguna cocina, alguna gaita, Que no tenemos tampoco de eso. Vale, esto para adentro. Joder. Coña, a ver. Vaya, ya no nos cabe más. Bueno, pues lo que ha cabido, cabió. Y lo que no, pues en el siguiente viaje. Venga, vamos para allá, chicos. Vamos para allá. Bueno, pues poquito a poquito ya. Ostras, aquí tenemos a una ama de casa que va a hacer la compra en pijama. Toma, pijama. Sin pijama, sin pijama. La liro, la liro.
Debería de aparcar el coche un poco más cerca, ¿verdad? Pero bueno, así hacemos un poco de deporte, hombre. ¡Qué cajones! Así, venga. Y así, topa adentro. Bueno. El bate de béisbol está ya a puntito de estar reventator, ¿vale? Pero bueno, oye, es un poquito lo que hay. Venga, que nos queda solo esto de aquí, ¿vale? Vamos a ver, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Sí. A ver, esto para mí. Esto también para mí. La verdad es, bueno, hay que subir a la segunda planta, ¿eh? Bueno, igual está la zona esa de para trabajadores y cosas de esas, y ahí igual sí que hay maquinitas, ¿no? Señora, señora, no me moleste que estoy haciendo las compras. Señora, por favor, manía, preguntando, oye, ¿dónde está la señora? Pregunta al encargado. Yo no trabajo aquí. A ver. Patatas fritas. Y aquí nada. Vale, esto para adentro. Tenemos ya sueñito, ¿eh? Ah, no nos va a caber todo, tíos. Venga, tenemos sueño. Bueno, aguantamos un poquito, ¿vale? Y luego ya nos vamos to the house. Bueno, ya veremos. A ver, podemos dormir prácticamente en cualquier lado, porque muchas de las casas de ahí arriba ya las hemos visto. Pero quiero mirar el edificio ese verde. Más que nada, pues, joder, por lo menos verlo, ¿no? Chicos. Ostras, ya no nos cabe más en la furgoneta. Pero bueno, creo que tenía varios asientos este coche. Bueno, solo tiene uno. Tócate los pies. Y solo nos cabe esto. 20. Vale. Venga, pues vamos a ser selectivos con lo que cogemos, ¿vale? Tampoco es plan ya de coger nada tocho. Si vemos algo interesante, sí, no, no, ¿eh? Venga, vamos por aquí, que creo que estábamos por el final, ¿verdad? Cereales, paquete de garbanzos, mira, por culo. Cereales. Hombre, los cereales igual sí que no nos vendría mal, ¿eh? Cereales para adentro. Bandeja, a ver. Cuenco, nada. Lámpara azul. Sábana. Bueno, las sábanas podrían venirnos bien para hacer los tapadillos y demás. Venga, y algo de comida. Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Total, no pesa mucho. A ver qué hay en esto. Ah, esto ya lo habíamos mirado, creo. Vamos a ir para arriba, a ver qué se cuece arriba. Esto supongo que será todo dirección y cosas de esas. Vale, el cuarto de baños. Más. Vale. Una aula de estas de aprendizaje. Parece ser. Aquí será lo mismo, ¿no? No, un despacho. Aquí tenemos otro despacho. Y aquí que tenemos el mega despacho, ¿no? Bueno, pues no hay mucho. Tenemos que mirar también la parte de abajo. Lo que quedaba de ahí. Porque, ostras, es verdad. Tenemos que mirar por ahí abajo, tíos. Ay. Que aquí nos queda un montón de cositas por ver. Maíz enlatado. Que, claro, si me pillo ahora todo esto, me va a dar un pampurrio. Melocotones. Abrir melocotones. Uno. Comer todo. A ver, podemos dejar todo el resto aquí. Total, sabemos que aquí hay uno de estos, ¿sabes? Y bueno, quieras o no, pues. Sí, esto al final es todo comida. Paso de mirar más. Venga, pues nos vamos a ir. Vamos para allá. No sé qué ha sido ese ruido. Vamos a. Un momentito, chicos. Estamos ya muy, muy, muy cansados. Vale, ya hemos mirado aquí. Vamos a mirar esto azul, que no es el mar. Azul. A ver qué hay, porque eso sí que no lo he visto.
Y luego, pues iremos a dormir o si podemos ir a casa, y si no, pues para otro lado. Venga. El banco. Claro, y esto estará plagado de zombies rulos. Un boat club. Bueno. Un club, vamos. Pues de momento eso es como si no existiese, chicos. Esto ya lo hemos mirado en su momento. Aquí no hay nada interesante. Uy, perdón, que te he pisado la cabeza. Eso sí que no lo he mirado. No sé qué podría ser, pero bueno. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, cagando leites. Con cuidado, cuidado, cuidado. No sé ni para dónde estoy yendo, tíos. Ostras, esto no me suena de haberlo visto nunca. Tenemos el coche este que está hecho mierda. Ese camión nos puede venir guapamente también, ¿eh? Ojo, cuidado que vienen curvas. Les voy a marear a los zombies. Toma. Les voy a marear a los zombies. ¡Ostras! Les voy a marear a los zombies. Ahora lo puedo decir, ¿no? Vale. A los zombies, vamos, como si no hubiera mañana. Pero bueno. Sí que querría ir a la comisaría. Vamos a ver si los zombirulos se han espantado de la comisaría. Vamos a ver, estaba por aquí adelante, ¿verdad? Si no recuerdo mal, cerca de la... Esta es. Uf, uf, todavía hay muchos. Vale, a ver si me los puedo llevar con el coche. Que se vayan moviendo. Y nada, es que estamos cansados de todas formas. Venga, pues nada. Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Vamos a ir para aquí. To the house. ¿Vale? No sé por qué se quita las llaves. Es una pasada. Vale, que se cale. Igual es por eso. Al final será la animación de calarse el camión. O el coche o el vehículo este. Pero bueno. Vamos a ver el mapa. Porque creo que me estoy perdiendo. No tengo ni... Vale, sí. Estamos bien, estamos bien. Por aquí pensando que pasaría y no pasamos. Pues mira, lo dejamos aquí bloqueando la calle, ¿eh? Como el que no quiere la cosa. Ah, sí, a tomar por culo. Vale, vamos a mirar un poquito. Vamos a fumar un poco de mientras. Vamos a ver si ha venido alguien. Vale, tampoco quiero traerme a la gente para acá. Ya sabéis que si no, pues nos van a poner de mala hostia. Vale, vamos a ver. Vale. Vale, hasta donde nos alcanza la vista, no ha venido ni chusis. Así que nos vamos. Pues nada, chicos, vamos. Joder con los animales, tío. Acojonan que te cagas, Pues lo dicho, chicos, nos vamos a ir marchando ya, lo vamos a ir dejando por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videito.